importantes reducciones en las sanciones contra Cuba para facilitar los viajes y también el flujo de dólares. Esto a solo días del histórico viaje del presidente Obama a la isla. Isolda Peguero nos acompaña desde Nueva York con detalles de lo que significan y poniendo en perspectiva todos estos cambios que se avecinan. Caribe, buenos días. En la agencia de viajes Caribe Express, el teléfono no para de sonar. Ahora hay menos miedo y ahora quieren ver qué es lo que tiene la isla de Cuba y ver todo lo que ofrece. El Departamento del Tesoro anunció hoy en Washington nuevas normas para facilitar los viajes individuales desde Estados Unidos a Cuba, siempre y cuando se indique que son con fines educativos y no turísticos. El uso del dólar para ciertas transacciones, el restablecimiento del servicio postal y permitir que los cubanos que entran con visa como artistas y atletas reciban compensación en dólares. Las nuevas regulaciones entrarán en efecto a partir de mañana 16 de marzo y son la culminación de meses de negociación entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano. Esto es importante. Vamos a tener más contacto entre los dos pueblos. Pero algunos miembros del exilio lo califican como una farsa. El gobierno demócrata de Obama ha abierto las puertas para que la dictadura cubana se consolide ahora con más dólares. Yo lo veo excelente. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Cuanto más personas viajan allá, más dinero le queda a las personas que viven en Cuba. La Casa Blanca dijo que el único objetivo del presidente es mejorar la vida de los cubanos y avanzar los intereses de los Estados Unidos. En Nueva York, Isolda Peguero, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.